después de la presentación de este decálogo, llega el momento de la clausura del Congreso. Y ya tenemos aquí a las autoridades que, además de clausurarlo, darán los diplomas a las prácticas excelentes y los premios a las prácticas más votadas. Eso es, a las prácticas admirables. Y en este momento sabremos qué buenas prácticas han sido premiadas por vosotras y vosotros con vuestros votos. O sea que la culpa es totalmente vuestra, no nuestra. así que pido, por favor, que para la entrega de estos diplomas y de estos premios suban al escenario Carmen Laucerica, presidenta de Plena Inclusión España, José Gómez, vicepresidente de Plena Inclusión Castilla y León, y Josefina Álvarez, miembro del Foro de Personas con Discapacidad de Castilla y León. Aplauso para ellos. Que no haya líos, diplomas medioambientales. Esto en los grandes congresos, pues habría una musiquilla de fondo. Na, 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 na. De organizacional. Vamos a cambiar. Hemos hecho un cambio. Ah, pues genial. Medioambiental es el último. ¿Medioambiental el último? No, medioambiental es el primero. Sí, es el medio. Medioambiental primero. Social segundo, organizacional tercero, ¿sí? Van fluyendo como, pues eso, este es el directo, amigas y amigos. Muy bien, y ahora, por favor, pedimos que suban al escenario los responsables de las entidades que han representado las buenas prácticas, responsables de federaciones y demás. Según las vaya nombrando, vais subiendo, que os van a dar vuestro diploma. Si no subís, pues me lo quedo yo. Amico con su práctica transición ecológica de la entidad. Vamos aplaudiendo, pero así, de manera sucesiva. Fundación Purísima Concepción con su práctica economía circular inclusiva. Potencia el Verde, que nos lo presentó. Fundación Inclusión y apoyo a Procar. Sendero Verde Inclusivo del Centro San Juan de Dios de Valladolid. Son las cuatro prácticas destacadas de medio ambiente, las cuatro de sostenibilidad social, que son O Deseando por el Planeta de Plena Inclusión Extremadura. Seguimos con los aplausos. Desbordes Más Allá de la Participación Comunitaria de Afanias. El Bosque Inclusivo de Aspar La Besana. Lo hemos solucionado y me faltaba uno de sostenibilidad social, que es de Plena Inclusión Madrid, participación organizada del movimiento asociativo. Que vuelvan esos aplausos. Nos venimos para acá, chicos, y así entramos todos. Que somos muchos, un poquito más para acá. Compañeras, compañeros. Espero que el escenario esté habitado y no nos caigamos, porque ya empieza a subir mucha gente. Y los últimos cuatro, que las hemos visto hoy, las prácticas de sostenibilidad organizacional, son cómo evitar convertirnos en lo que el viento se llevó, de Plena Inclusión Castilla y León. Descentralización de la información para la toma de decisiones, de Valentia. Sostenibilidad y buen gobierno, de la asociación APROSU. Y por último, no por ello menos importante, surcando nuevos retos, proceso de transición cultural y liderazgo. Fundación Gil Gallarre. ¿Foto por bloque?
de uno en uno. Genial, os voy a ir nombrando y vais a tener vuestro momentazo de foto delante, ¿vale? De uno en uno. Yo me quito del medio que estorbo. Vamos allá. Amico. ¿Sí? Sí. Amico 25, por favor, un paso adelante. Momentazo, foto, que no nos falte. Y aplausazo, claro que sí. Economía circular inclusiva, fuerte aplauso de la Fundación Purísima Concepción. Venimos para acá. Potencia el Verde, de la Fundación Inclusión y Apoyo a Procar. Sendero Verde Inclusivo, del Centro San Juan de Dios, Valladolid. O Deseando por el Planeta, de Plena Inclusión Extremadura. Desbordes, más allá de la participación comunitaria, de Afanias. Sí, sí. El Bosque Inclusivo, de Aspar la Besana. Participación organizada del Movimiento Asociativo de Plena Inclusión Madrid. ¿Cómo evitar convertirnos en lo que el viento se llevó, de Plena Inclusión Castilla y León? Descentralización de la información para la toma de decisiones, de Valentia. Sostenibilidad y buen gobierno, de APROSU. Que tiene ultras en la grada, y Surcando Nuevos Retos, el proceso de transición cultural y de liderazgo, Fundación Gil Gallardo. Muy bien, estas son las 12 prácticas que se han presentado, pero ahora llega el momentazo del Congreso, que es entregar los premios. Vamos a entregar premios por categoría, y para eso tenemos a nuestro compañero José Gómez, el vicepresidente de Plena Inclusión de Castilla y León. ¿Cómo era? El de chan, chan, el momento, chan, chan, chan. ¿Os habéis olvidado ya de ayer? Bueno, pues nada, enhorabuena a todos. Seguro que todos os merecéis premio, pero bueno, aquí esta gente son muy serios, nos han hecho un acta, dos personas que no soy yo, y está todo documentado con los votos que han obtenido cada uno, y las prácticas relacionadas como admirables son en sostenibilidad medioambiental, economía circular inclusiva, impulsando la gestión sostenible de residuos para la creación de comunidades verdes. De Fundación Purísima. Vamos a ir por partes, entregamos una y luego decimos la segunda. Fundación Purísima Concepción de Granada. Entrega el premio Josefina Álvarez. Ahora le das. Ahí. Quiero ver aplauso de alguien que ha ganado esto. Sostenibilidad social, el ganador ha sido el Movimiento Participativo de Plena Inclusión Madrid para la creación de una vida independiente. Carolina, Carolina,
Gracias, que lo entiendo yo. Hola. Enhorabuena. Enhorabuena. Estupendo. Y el último, chan, chan, chan. Sostenibilidad económica organizacional, perdón. Surcando nuevos retos, proceso de transición cultural y liderazgo de la Fundación Gil Gallarre. Entrega el premio Carmen Laucerica. Bueno, yo con el permiso de Carmen, Carmen, ¿me dejas decir algo? Por supuesto. Ay, para qué lo siento. Digo que espero que hayáis pasado un par de días estupendos. No hagáis caso mucho a Marian y mañana os pongáis a trabajar en esto. Esperaos sábado y domingo, descanséis un poquito y luego ya el lunes veis lo que hacéis, ¿vale? Pero bueno, creo que hemos intentado, y la verdad que los profesionales de Plena Inclusión España, de Plena Inclusión Castilla y León, han hecho un trabajo impresionante para que estuvierais cómodos. Espero que os haya gustado las comidas, las cenas y el ambiente. Y ya sabéis que dicen que los castellanos somos un poco secos. Espero que hayamos conseguido un poco sacaros esa mala espina de no sé. Vale, pues un abrazo para todos. Muy bien, muchísimas gracias, José. Antes de bajarnos todos del escenario, los tres premiados, por favor, podrían dar un pasito adelante que os vamos a fotografiar con vuestros premios, que pesa, por cierto, cada premio aproximadamente 45 kilos. No lo estáis viendo, pero como para robarlo. Muy bien, ahora sí os pedimos que vayáis bajando del escenario, por favor, porque vamos ya a dar, ahora sí que sí, la clausura del final, del cierre. Muchísimas gracias, compañeras, compañeros. Bueno, Saúl, ha llegado el momento, ahora sí, de decir adiós. Han sido dos días estupendos, llenos de expertos y aprendizajes que nos llevamos para casa. Como ya hemos dicho, se han presentado más de 100 buenas prácticas de toda España. Esto demuestra el buen rumbo hacia el que se dirigen las entidades y las ganas de hacer bien las cosas y seguir mejorando. Eso es, para mí ha sido un placer primero compartir, como decía, escenario contigo, Carolina, y aprender tanto de sostenibilidad e inclusión y ver cómo cosas muy diferentes se pueden ir enredando y llegar siempre a un buen cauce. Y con este espíritu despedimos el Congreso. Ahora ya no hay júbilos, es tristísimo, Carolina. Bueno. No dramaticemos. Desde el convencimiento de la necesidad y utilidad, como decía, de enredarnos, de compartir lo que hacemos bien, de lo que nos permite avanzar para seguir mejorando como movimiento y sobre todo para ayudar de la mejor manera a cumplir con el proyecto de vida de las personas con discapacidad y seguir apoyando a sus familias. Nos vemos pronto, Carolina, seguro, porque esta gente nos ha visto y nos va a volver a llamar.
Confía. Bueno, pues hasta la próxima, Saúl. Qué pena. Ha sido un placer presentar contigo. Agradecer. No se corten, el aplauso es merecidísimo. Agradecer, por supuesto, a toda la organización, a Plena Inclusión por llamarnos, a Noelia. Noelia. A Noelia. Y a Fara, que nos han estado todo el congreso sin parar traduciendo lenguaje de signos. A Lara, de Visual Materia, que nos ha hecho unos gráficos maravillosos. A todos los técnicos de la sala, Roberto, que ha estado con la fotografía. Y el último fuerte aplauso es para vosotras y vosotros que habéis estado, que no había visto este porcentaje de aguante hasta el final de un congreso desde hacía mucho. Así que fuerte el aplauso porque habéis sido un publicazo.